Bueno, hoy se inaugura una nueva actividad relacionada con el Bicentenario. ¿De qué se trata? Así es, bueno, son las vigilias del Bicentenario. Nosotros como unidad del Bicentenario de la Municipalidad, aquí están los otros miembros. El intendente ha querido que a través nuestro hacerse presente en un acto organizado por la provincia dentro del contexto de la unidad que nosotros también estamos en la comisión asesora, una vigilia que tiene como objetivo transmitir este clima, generar un clima de festejo en el centro de la ciudad, frente a un lugar tan significativo como es la Casa Histórica, y que los ciudadanos de a pie que transitan por aquí puedan detenerse un minutito, escuchar una música que siempre va a ser una música alusiva o alguna otra intervención artística, y también escuchar el relato, hacer la crónica de qué es lo que pasó en esa semana en el Congreso de 1816, cuáles eran los temas que se discutieron. Y finalizamos con una oración cívica, porque también aquí tiene la presencia de todas las religiones, es decir, una oración ecuménica que nos englobe a todos. Vamos a seguir narrando lo que ha sido el Congreso de Tucumán, y queremos también que la gente reflexione y vea que algunos de los problemas que se discutían en ese momento hoy siguen vigentes. Hoy empezó con una interpretación del tema Juntarnos, que es la canción elegida por la provincia para el Bicentenario, y bueno, el mismo tema de juntarnos está también llevando a esto, de hacer el esfuerzo de un encuentro ciudadano, y además una canción llega también a lo, no es tan solo algo racional, sino también nuestros afectos. La nación se construye, sí, con ideas, pero también con sentimientos, y le queremos poner ambas cosas a este Bicentenario, que podamos los argentinos reencontrarnos con el afecto, con los símbolos que nos une, la Casa Histórica nos une a todos los argentinos, pero también abrir espacios de reflexión, porque estamos en un momento crucial de nuestro país, que también hay grietas que tenemos que suturar, y ojalá todo esto ayude a crear ese clima de encuentro para el diálogo democrático.